calles salvajes. Vale, vale, ya basta. Y recuerda, mañana tienes clase y te quiero de vuelta a las 11 en punto. Que sí, papá, vale, muy bien. Compramos algo para una luna de miel perfecta. Oh, vaya, joder, creo que esto... Oh. Me parece una idea estupenda. Van perfectamente con la colcha. Oh, sí, cielo. Y estos van fenomenal con las sábanas, es perfecto. ¿Qué te parece? Disculpe, aquí mi hermana, Miss Taco Bell, no entiende una palabra. ¿Le importaría repetir la pregunta? No, disculpe. ¿Quieres tomarte un helado, bomboncito mío? ¡Helado! ¡Vamos! ¡Te saldrán granos! Es mejor un chupito de whisky. ¿Eh? Stevie, no hagas eso delante de Hitler. ¿Qué pasa? ¿No aguantas una broma? No a costa de Hitler. Disculpa. A lo mejor lo tienen como helado del mes. Muy bien.
mira esta mala. Mira qué buenas están esas, ¿eh, tú? Sí. Vaya pedazo de culo. Esas son colegas del instituto, ¿no, Vinny? Me la estaría tirando toda la noche. Corta el rollo, tío. Vale. ¿No ves que estamos ocupados? Vamos. ¡Seréis cabrones, hijos de puta! ¡Pero estáis locos! ¡Joder, Dios! ¿Con quién estáis pagando? ¡No he tocado el claxon! ¡Su hermana es sorda, pedazo de imbécil! Oye, lo sentimos, ¿vale? ¡Discúlpate, imbécil! ¡He dicho que te disculpes! Vale. Vale. Lo siento. Lo siente. Brenda. Tranquila, no te preocupes. ¿Qué te parece si tú y yo nos montamos nuestra fiesta? Tengo una mierda muy, pero que muy buena. Infinitas posibilidades. ¡Que se den! ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que te jodan. Es tan divertido como ahogarse en una piscina de mierda. ¡Que te den! ¡Tienes que tomar por culo, pedazo de gilipollas! ¡Que te follen, nena! ¡Que te follen! Quizá la próxima vez, ¿eh? ¡Sí! ¿Qué coño es esto, Romeo y Julieta? ¡Hola, tío! Hola, he estado... Quédate por aquí, preciosa. La fiesta está a punto de empezar. Jake, no queremos líos. Nosotros tampoco, tío. Solo queremos nuestra ¿sabes? Pasta. Me gusta este tío, no sé. Sí, a mí también me gusta, pero lleva 2 días de retraso. Intenté reunir el dinero. Creo que está vendiendo mamadas a crédito. Sí, y no tiene nuestra pasta. Eso no es cierto. ¿A que no? ¿A que tienes la pasta? Venga, díselo. A lo mejor mañana, Jake. Este tío no quiere pagarnos. No, vamos. No creo que seas capaz de hacernos esto. ¿A que no? A ver, ¿qué coño tienes aquí? ¿El monedero? Jake, a lo mejor lo ha escondido. Red, registra a la chica. ¡Quieto! Te daré el dinero, Jake. En serio, me gusta este tío. Chicas, mirad qué rabo tan enorme tiene este tío. Seguro que lo tiene que apoyar en la mesita de noche. Yo creo que más de 13 centímetros es un desperdicio, la verdad. Esto es asqueroso. Pero me la llevo. ¡Sí, verdad! Vamos a ver más. Sí, sí. Mira, mira. Mira este. ¡Oh, qué pedazo de tío! Sí. Brenda, ¿a tu madre le gusta leer esta basura? Por lo menos se distrae. Ahora hace 2 turnos para pagar el funeral de mi viejo. Oye, Brenda, mira a esos. ¿Qué coño pasa? Vaya, ahí tienes a los típicos camellos americanos en acción. Me encantaría darles una lección a esos cerdos de mierda. Sí, no estaría mal. Heather, ¿te gustaría dar una vuelta en un descapotable? Sí, buena idea. Sí, me apunto. Sí. ¡Quítate! ¡Qué osada! ¡Sí, puta! ¡Corre!
hasta diría que esto es mejor que el sexo. Ya lo sé. Yo ya lo he dejado. Demasiadas calorías. Yo ya me he corrido dos veces. Pues chúpate esta. ¡No vas, hijas! ¡Mi coche! ¡Mira mi puto coche! ¡Mi coche! ¡Joder, tío! ¡Yo las mato! ¡Vamos, chicas! ¡Levantad las rodillas! ¡Meted esa tripa y apretad bien los glúteos! ¡Recoge eso, Brenda! ¡Va por ti, Estela! ¡Bésame el culo! ¡Vamos, moved el culo! ¡En marcha! ¡Petefón! ¡Francine! ¡Esti! ¡Steve, me estás provocando! ¡Hola, Frank! ¿Qué pasa, tío? Me alegro de verte. Mira qué faros lleva. Sí, a costa de nuestro material. ¿Qué tal, chico? ¿Dónde coño te habías metido? Tengo vuestra pasta. Os la traeré mañana. Eso no me basta. Quiero la pasta y la hierba aquí dentro de una hora. Eso son 60 minutos. ¿Te enteras? ¿Saco de mierda? Sí. ¿Te vas enterando? Sí. ¿Te has quedado claro? ¡Todos a clase! ¡Ahora! ¿Quién coño es este imbécil? ¿Qué les has hecho a estos chicos? Está malo. Le llevamos a casa. ¿Te encuentras bien, Vinny? Sí, tío, está malito. ¡Está ardiendo! Oídme, no quiero volver a veros cerca de mi escuela. Ni a vosotros ni a vuestra gentuza. Vaya, ¿y tú quién coño eres, el director? Correcto. Y tú, Vinny, si quieres desperdiciar tu vida... Hazlo en tus ratos libres, pero no en mi escuela. ¿Entendido? Sí, señor. Y ahora sacad vuestras patéticas caras de mi escuela, antes de que llame a la policía. Izquierda, derecha, arriba, abajo, ra, 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 izquierda, derecha, arriba, abajo, ra, 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 izquierda, derecha, arriba, abajo, ra, 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 izquierda, derecha, arriba, abajo, ra, ra, ra. ¡Yeah! ¡Hola! Cindy, qué monada de chicos. Se mira, pero no se toca, encanto. Vale. ¡No hagas el tonto, Brenda! Vaya, Brenda, tienes un admirador. ¡Ah, mierda! No me dejará en paz de una vez. Creo que le gusta tu culo. No está nada mal. Lástima que tenga el encefalograma plano. Pero mira qué paquete. ¡Ese puto idiota! ¡Sí! ¡Un trago! ¡Cabrón! No te agobies, Vinny. Todo saldrá bien. ¡Déjame en paz! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Movemos las caderas de izquierda!
¡Mira qué melones! ¡Mira eso, Jake! ¡Mira eso! ¿Sabes lo que es eso, Jake? ¿Crees que se lo pasó bien mientras llenaba de basura nuestro coche? ¿Eh? ¿Qué te parece, Jake? ¡Cierra el pico! Derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, pues, derecha. Si te vuelvo a pillar mirando a esa puta de prenda otra vez, hemos terminado. Cindy, estás muy equivocada. Corta el rollo, Wes. Si te vuelvo a pillar, sí acabo. ¿Te enteras? Chicas, adelante, chicas. Voy a hablar con Hider. Ahora voy. Vale. Venga, nos vemos. Bueno, una duchita, ¿eh? Toma. Ahora sí, ¿eh? Hola, cielo. ¿Qué tal en el colegio? ¿Bien? Genial. Tú me quieres y yo a ti también. Haremos una cosa. Voy a cambiarme y te acompaño a casa, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es para mí? ¿Pero por qué? ¡Hider! ¡Es precioso! Cariño, cuánto te quiero. Oye, ¿dónde vas? Te estoy hablando. Te mueves muy bien, ¿lo sabías? Así que no puedes oírme, Nunca había hablado con una sorda. ¿Sabes que eres preciosa? ¿Crees que hago bien, Brenda? Que será para siempre. Si alguien quisiera casarse conmigo, no dudaría en salir de esta ciudad de mierda. Richie no quería casarse conmigo tan pronto. Le dije que estaba embarazada y bueno, sé que me quiere y que nos habríamos casado antes o dado las cosas. No se lo cuentes a nadie, ¿de acuerdo? Eres como una hermana para mí. Tendrás una boda como te mereces. Bueno, Hider me está esperando. Tengo que irme. Nos vemos en el club, ¿vale? Y recuerda, seré la madrina. Así que si es niña, se llamará Brenda. Sí. No, no. No. Vale, vale. A ver si lo tengo. Deja que te enseñe una cosa. ¿Sabes qué significa esto? Vamos, inténtalo. Vamos. 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 Sí, sí, ya lo tienes. Ya lo tienes, sí. Sí, sí. Tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. Oh, Cindy, Cindy, Cindy. Vaya, es tu día de suerte. ¿Y sabes por qué? Verás. No tengo tiempo de partirte la cara ahora, así que será mejor que te pires, ¿vale? No quiero verte cerca de mi novio, ¿entendido? Oh, Wes, ¿ese baboso? Vamos, no me interesa. Es mío, ¿te enteras? Así que no te acerques a él, golfa.
Escúchame bien, estúpida. Si mantienes a ese baboso lejos de mí, te estaré eternamente agradecida. La culpa es tuya. Tú eres la que le calienta. ¡Ey! A ver si consigues entenderme de una puta vez, mona. No me lo tiraría, ni aunque el suyo fuera el último rabo de la tierra. Seguro que nunca en tu vida has besado a un hombre. ¿Ah, sí? ¿Quién te ha besado? ¿Quién? No sé lo que estás diciendo, cariño. Ah, tu padre. ¿Y dónde está? Muerto, ¿eh? Vaya mala suerte. Pero besar a tu padre no cuenta. Él está muerto. Y yo estoy vivito y coleando. ¿Qué te parece si tú y yo nos divertimos un rato? ¿Qué te parece? Claro. Ven aquí. Ven. Acércate. Bien. Puta. Esto es para ti. Sí. Esa es. Te toca, Vinny. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, vamos! ¡Dáselo todo! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinny! ¡Venga! Ya. ¡Vamos, Vinny! ¡Hazlo! Sácate eso de la boca. Señorita Clark, deje de gimotear. ¿Quiere dejar de llorar? Suénese los mocos y lárguese. Brenda, no haces más que causar problemas. Y estoy harto. Ya no aguanto más, te lo advierto por última vez. Terminaré expulsándote. No me lo explico. Eres una chica lista. Y muy guapa. Con un buen cuerpo. Ay, me toca a mí. Le toca a Red. Sí, me encantaría poder ir. ¿Qué tal te ha ido, Brenda? ¿Qué cómo me ha ido? Ese cerdo quiere acostarse conmigo desde hace años. Es inofensivo, no se empalma ni haciéndose una paja. ¡Me estoy muriendo! Habla claro. Creo que me estoy meando. ¡Me meo, me meo, me meo! Espero que Heather esté bien. Lleva mucho tiempo esperando. Seguro que sí. Sabe cuidar de sí misma. ¡Heather! Joder, tía. ¿Por qué coño gritas? ¡Heather es sorda, imbécil! Oye, ¿no son estas las cosas de Heather? ¡Dios mío! ¡Brenda, Brenda!
Esto es demasiado para mí. Brenda. Lo sé, mamá. Tengo que ir a trabajar. Vete. Todo irá bien. Dice la poli que Jake y los suyos estaban por la zona. Tráenos otra ronda, Susie, y dile a Jack que son de parte de la casa. ¿Tienes idea de quién lo hizo? No, pero puedes estar segura de que lo averiguaré. No pudo pedir ayuda. Lo único que me viene a la mente ahora mismo es su imagen intentando gritar y sin poder emitir ni un sonido. ¿Y qué va a hacer la escuela? Reunirnos en el gimnasio y darnos un discurso. Ni siquiera los polis van a hacer nada. Tendremos que arreglar esto nosotras mismas. Eso es. Les pillaremos. Iremos a por ellos. Tened cuidado, chicas. Sea quien sea el que lo hizo, no se anda con tonterías. Charlene, ¿qué será de mí si la pierdo? No, no se pondrá bien, cariño. Tienes que tener fe. ¿En qué? ¿En Dios? Dejé de creer cuando murió mi padre. Charlene, la quiero tanto. ¿Qué voy a hacer si se muere? Cariño. Un susto de muerte. ¿Por qué estás tan preocupado, Vinny? Seguro que disfrutó como una perra. Hoy no he ido a clase. Me encontraba mal. ¿Malo? ¡Malito! ¿Qué coño? ¿Estás malo? Sí.
Estaba malo, me encontraba mal. Vamos, ven con nosotros. ¿Dónde vamos? Vamos a pasar un buen rato, a echar un polvo. No, no me parece buena idea. Me voy a casa. Coge tu chaqueta. Odio esta ciudad. Rich y yo pensamos en mudarnos. ¿Qué? Cuando sea el momento. Sí, pienso en mis hijos, ¿sabes? Sí, y no queremos que crezcan en esta puta ciudad. Estamos pensando en comprar una granja. Ya sabes, con perros, caballos y esas cosas. Y con cerdos. A lo mejor suena bien. No, suena fatal. No sé nada de granjas. Lo cierto es que si he conseguido vivir rodeada de toda esta mierda, seré capaz de sacar adelante una granja. ¿Cómo no? No aguanto más. Tengo que ir al baño, me lo haré encima. Ahora vengo. Vale. No dejes que las chicas se le acerquen. Hasta ahora. ¿Nos dejáis un minuto? ¡Date una vuelta, Ray! ¿Tienes algo para mí? Sí, aquí tengo tu dinero, Jake. Desde luego, tío. Ya te dije que era buena gente. Deberíamos hacerte miembro honorario de los Scars. ¿Puedo irme ya? ¿Sigues aquí? Ya me iba. Menudo idiota. Vinny, no está mal, ¿eh? Hoy vas a acostarte tarde. Me parece que Vinny no lo está pasando bien. Vamos a buscarle una conejita. ¡Déjalo, Jake! ¿Qué pasa? ¿Que has estado haciendo las extras hoy, Vinny? ¡Ya la tiene dura! ¡No, déjame! ¡Hola, nena! ¿Qué? ¿Qué te parece, Vinny? Para ti, Vinny. ¿Qué te parece? No tiene tetas, tronco. Parece un tío. Vale, ya las has visto. No huele mal. ¿Habéis terminado ya? ¿Habéis terminado ya? Coño, no. Yo no he acabado. ¡Qué bueno!
¿Por qué no dejáis a la chica en paz? ¡Batman y Robin! Solo estamos tratando de pasar un buen rato. Nadie quiere líos. ¿Cuál es el problema? Muy bien, dejad en paz a la chica. Tío, tienes razón. Deja que se vaya, ¿qué coño te pasa? Ven aquí y pídele perdón a este chico. ¿Quieres que le pida perdón a este tío? Siempre estás dejándome en ridículo. Vale, Jake. Si quieres que me disculpe, lo haré. Mira, verás. ¡No os mováis! Seamos sinceros el uno con el otro. Con el mundo a nuestros pies, como un campo de sueños tan variopintos, tan magníficos, tan nuevos. ¿Tan aburrido? ¿De qué está hablando el autor en este párrafo? ¿Sí, Cindy? ¿De un día de playa? Cindy se refiere a algo más elaborado. ¿Por qué este libro no tiene verdadera poesía? ¿Y qué es verdadera poesía, Richie? Ya sabe, algo con sentido. Pon un ejemplo. Adelante, Richie, no te cortes. ¿Quiere un ejemplo? ¿Un ejemplo? Vale. Vamos, muy bien. Ahí va. ¡Qué burro es! ¡Vamos, venga! ¡Puto cabrón! ¡Te voy a matar! ¡Me follaré a tu chica! ¡Sí! Esperad un momento. En cierto sentido, Richie tiene razón. Lo que acaba de cantar es poesía. Tiene ritmo, compás y un significado. Veamos, en este poema, ¿qué papel juega el rock and roll en la vida del poeta, Richie? No sé, quizá uno importante. ¿Cómo de importante? ¿Cómo que te la mamen? ¡Di que sí! Siéntate, Richie. Vale. Vinny, estás muerto, tío. María, ¿a qué se refiere Richie? ¿Señorita John? En la escuela no se habla de esto. ¿Lo estás haciendo? Vamos, no te cortes, María. Te doy permiso. Mini, ¿qué coño te pasa, tío? Bueno, quizás se está refiriendo al sexo. ¡No! ¿Y qué palabra rima con mamar, Bobby? Empalmar. Bien. ¿Y qué tienen en común el sexo y la muerte? ¿Francine? Como eso de hasta que la muerte nos separe. Es como si el sexo y la muerte fueran eternos. ¿Como el amor? Bueno, ahora estamos hablando del amor. ¡Eso me gusta! Bien, para mañana quiero que miréis el capítulo 5 y traigáis más ejemplos relacionados con el amor y la muerte. Brenda,
¿Puedes quedarte un momento después de clase? ¿Qué? Quiero que sepas que siento mucho lo que le ha pasado a tu hermana. ¿Cómo está? Los médicos aún no saben nada. Brenda, si necesitas hablar con alguien, quiero que sepas que estoy aquí. Señorita, sé que usted es buena, una buena profesora, pero este asunto no tiene nada que ver con usted. No se meta. Brenda, pero no puedes tomarte la justicia por tu mano. Usted pasa una o dos horas al día con nosotros. No sabe de qué va esto. No sé, Brenda, no sé. No te preocupes por Jake. No será capaz de hacer nada. He hecho bien, ¿verdad? Es lo correcto. Has hecho muy bien. Hola, Brenda. ¿Te importa? ¿Vale? ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué pasa? Solo quiero decirte que me gustas mucho. No sé, será porque eres salvaje. Pareces una bomba de relojería a punto de estallar. Nunca sé por dónde vas a salir. Y me encantas. De verdad, eres increíble. ¿Por? Vaya, vaya. Parece que la puta esta ha vuelto al ataque. Cindy, solo estamos hablando. Sé que no es culpa tuya. Anda y que te jodan, hija de puta. ¡Sentaos! He dicho que os sentéis todos. ¡Apaga esa radio! ¡Apágala de una vez! ¡Pon ese maldito esqueleto en su sitio! ¡Vamos, sentaos todos! ¡Venga, vuelve a tu sitio! Gracias. Por favor, un poco de atención. Vamos a repasar estos gráficos. Como sabéis, el sistema reproductivo se... ¿Qué pasa, Vinny? Todo el mundo habla de lo mismo. La chica que violamos. Creen que va a morir. Todo el mundo se muere. ¿Qué vamos a hacer, Jake? Ya lo hemos hablado. ¿Quieres tranquilizarte de una puta vez? Además, es una retrasada, tío. Ni siquiera puede hablar. Sí. Solo nos pillarían si el gilipollas de Vinny abriera su enorme y sucia bocaza. Vinny no haría eso. ¿Verdad? Hey, Jake. ¿Sabes que no haría nada que perjudicara a los Scars? Olvida el tema. Y dime dónde está esa puta que me cortó. Bueno, como parece que nadie está al día, tendremos que volver a repetir lo que hablamos ayer acerca de los ovarios. Señorita Clark, empiece. No puedo. ¿No puede? ¿Por qué no? Mis padres no creen que se deba hablar de estos temas en la escuela. ¿Y de qué creen que deberíamos hablar en la escuela? Deberían enseñarnos a estar en nuestro lugar y no pretender meterse en el terreno de los temas. No te pases, Cindy. Sobre todo si tienen a retrasados en la familia. ¡Se acabó! ¿Qué vas a hacer, puta de mierda? ¡Basta, chicas, por favor! ¡Parad! ¡Ya está bien! ¡Parad! ¡Parad! ¡Más peleas en mi clase!
Siento mucho lo de tu hermana, Brenda. La policía lo está investigando. Pero no debería haber estado aquí. Anda y que le jodan. Te crees muy dura, ¿verdad? Me gusta. Pero ya te lo he avisado otras veces. Esta vez voy a expulsarte. No voy a permitir que me echen de aquí. Tranquilízate. Brenda, estamos contigo, te apoyamos. Sí. Ya se nos ocurrirá algo, Brenda. Muy bien, estamos contigo. Vamos a organizarnos, Francine. Tenemos que ir a por el traje. Mierda, no puede ser más tarde. Si no vamos ahora, irás al altar en pelotas. Brenda, nos vemos en el club a las 4:30. Después iremos a ver a Heather. ¿Os habéis enterado? Sí, mamá. Sí, muy bien, sí, vamos. Oh. Oye, nada puede estropear tu gran día. ¿Vale? De acuerdo. Francine, mueve el culo. Tengo que ayudar a mi madre. Vale, vale, ya voy. Esto está muy bien. Vaya, hasta tengo tetas. ¿De dónde has sacado? No sé. Perfecto. Te queda perfecto. María, ve a la tienda a comprar una bobina de hilo blanco. Mamá, no tengo tiempo ahora. Haz lo que te digo. Ay, está bien, ya voy, ya voy. Francine, recuerda que hemos quedado en el club. No llegues tarde. Sí, ahí estaré. ¿Allí estaré? Vete ya. ¡Que ya voy! ¡Me tratas igual que a una niña! Ay, ¡gracias, mamá! Solo vas a darle un susto, ¿verdad? Yo no miento, Billy. Ah!
cielo, ¿a dónde vas? ¡No! ¡Eh, Jake, lo prometiste! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¿Te gustan las vistas? ¡No, Jake, no! ¡Jake, no! ¡Jake, basta, Jake! ¡Por favor, no! ¡Hazlo, tío, hazlo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, Jake, no! Aquí llega la novia y lleva un vestido rojo. ¡Venga, tío, vámonos! ¡Vamos, Vinny, vamos! ¡Eres un hijo de puta! ¡Me das asco, me oyes! ¡Me das asco! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Pedazo de cabrón! ¡Eres mío! ¡Mío! ¡Vamos, Jake, vamos! ¿Dónde coño está? No sé, pero la hora de visita se va a terminar. Dale un respiro, ¿no? Se casa dentro de un par de días. Es normal que se le olviden las cosas. Ay, si la veis con el traje, estaba guapísima. Estoy empezando a cabrearme. No me gusta que me dejen plantado. ¡Oh! Después de ver lo que le hizo a Jake anoche, yo no le cabrearía. Sí, no vaya a ser que te corten rodajas. Antes de que te des cuenta, chico. ¡Sí! Chicos, esperad aquí hasta que llegue. Yo tengo que ir al hospital. Sí. Kid. Kid. No quería verlo. Verás. Todo pasó tan deprisa. ¿Sabes? Quiero decir, Jake, Bobby, son ellos. Unos pedazos de bestias. Yo no soy así. Yo no soy su amigo. No volveré a verlos más. Lo siento. No quería hacerte daño. Me obligaron. Me pusieron encima de ti. No tuve elección. Esta vez se han pasado. ¡Fuera! ¡Fuera, no. ¡Hijo de puta! No. ¡Hijo de la no. gran puta! ¡Vete! No. ¡Vete de aquí!
gilipollas. Está aquí. Espera, espera un momento. ¿Qué pasa? Dios mío. Ahora mismo se pone. Brenda. Brenda. ¿Qué quieres? ¿Está Vinny en casa? Lo siento, pero Vinny no recibe visitas entre semana. Verá, estamos haciendo un trabajo juntos para entregarlo mañana. ¿Podría verle solo un momento? Por favor. ¿Qué haces aquí? No fue culpa mía. Te voy a matar, Vinny. ¿Por qué a mí? Fue idea de Jake, ¿vale? Y también lo de Francine. ¿Cómo que también lo de Francine? Se volvió loco, no pude parar. ¿Qué ha hecho, maldita sea? ¿Qué ha hecho? Está muerta. La tiró por el puente. No pude evitarlo. ¡Cabrones! Brenda, no, por favor. ¡A la mierda! ¿Ya me estás diciendo dónde puedo encontrarle? Me matará si te lo digo. ¡Habla! Todos estamos metidos en el ajo. Sí, al menos podrías dejarnos mirar. Callaos de una puta vez y salid de aquí. ¡Que os piréis! Joder. Te estás equivocando, tío. ¿Sabes? Ese cabrón está empezando a tocarme las narices. No sé por qué no nos deja mirar. Si quieres decir algo de Jake, díselo a él, ¿vale? No a mí. Venga, vámonos. Sí. No te preocupes por él, tío. Está bien. Se lo está pasando que te caga. Además, ¿no dejó que vieras cómo volaba ese putón desde el puente? ¿Sabes? Fue una pasada, en serio. Muy, muy fuerte. ¿Cómo rebotó contra el asfalto? ¡Boom! ¿Qué
coño está pasando? No lo sé. ¡Bienvenidos a casa, cabrones! Tienes que estar zumbada para haber venido aquí. A lo mejor quiere que le demos un poco de lo que le dimos a su hermana. A lo mejor quiere que le demos incluso más de lo que le dimos a su hermana. ¿Qué te parece, Brenda? Los dos a la vez. Te va a encantar. ¿Qué pasa? Un momento, tío. Algo me huele muy mal. ¿Qué pasa, chicos? ¿Me ponéis cachonda esta noche y ahora vais a rajaros? ¡Qué pena! ¡Vamos a follarnos a esa puta! ¡Sí! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Solo hay una entrada, cariño! ¿Te gusta, puta? Muy bien, zorra. Cuando acabemos contigo, desearás estar muerta. ¡Brenda! Vamos a enseñarte un nuevo juego, pequeña. Este juego se llama Esconde el Salami. ¿Te gusta nuestro juego, verdad, Brenda? ¡A todas las putas les gusta ese juego! ¡Está bien! ¡Que empiece el juego! Voy a esconder el puto salami tan dentro que nadie lo podrá encontrar. Tendrás que arrastrarte como un perro para olerlo. ¡Brenda! ¡Bam, bam! ¿Dónde estás, preciosa? ¿Dónde coño estás? ¡Sal de una puta vez! La muy cabrona ha llenado esto de trampas. La muy puta ha venido armada. Ha venido armada. Armada hasta los dientes. No digas chorradas. ¿Dónde estás, Brenda? Vaya, vaya, vaya. Mira quién está aquí. Se acabaron los juegos, zorra. Esta vez va en serio. Primero, voy a follarte. Y después te cortaré en rodajas. Un plan muy excitante. Es una pena que no seas más flexible. ¿Por? Si lo fueras, no tendrías que despedirte de tu puto culo. ¿Lo has hecho, Bobby? ¿Lo estás haciendo? Sí, 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 vamos a hacerlo. ¡Óyame! ¡Déjate de chorradas, colega! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la guarra, tronco, ¿dónde te has metido? ¿Dónde está la cerda? ¡Deja de hacer el chorra! ¡Vamos! ¡Levanta! ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡Ah!
Ahora la guarra va a tirarte a ti. ¡No! 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 Gracias por todo. Te llamaré cuando vuelva. ¡No! 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 ¡Venga, tíos! ¡Abrid la puerta! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos de fiesta! ¡Ha llegado tu turno, cabrón! ¡Muy bien, zorra! ¿Me quieres a mí? ¿Quieres un poco de esto? Marchar, ¿no? Pero no puedes hacer nada para impedirlo, ¿verdad? Sí, será mejor que te des prisa en cargarla, Jake. Solo Dios sabe cómo va a terminar esto. Brenda, no te he dado, ¿verdad? ¿Verdad? No, Jake. No me has dado. Pero yo no pienso fallar. ¡No! ¡Qué pena! ¿He fallado? Lo que yo quiero es que te desangres hasta morir. Pero bueno, si no aciertas a la primera, inténtalo otra vez. Vaya, no quedan flechas. Pero no te preocupes. Creo que tengo más en el coche. No te muevas, ¿eh? ¡Maldita zorra! Ah!
¡Zorra! ¿Ves? Te dije que no te movieras. Mira en lo que te has convertido. ¿Sabes lo que pareces? Pareces un cerdo camino del matadero, listo para el despiece. ¿No te has preguntado nunca lo que debe sentir un cerdo justo antes de que le corten el cuello o las pelotas? No será peor de lo que sintieron mi hermana. Oh, Francie. Estaba embarazada. ¡Maldito cabrón! No va a ser rápido, Jake. No vas a conseguir que te suplique. Si quieres rajarme, ¡adelante! Te arrancaré el corazón y me lo comeré. ¿Dónde estás?
por ti. Brenda, cariño. Es justo. No se ha hecho justicia. De todos modos, ya nada podrá devolvernos a Francine. Al menos sabrá que hicimos lo que había que hacer. No, Brenda. Tú lo hiciste. Que Dios te ayude. This concrete carpet is cold wall to wall. These neon rainbows hold no gold at all. You've got the night, you've got the moon, you've got the tears, right much too.